Buenos días, martes 15 de noviembre de 2022. Cabildo con manual de instrucciones. Luego de realizarse el cabildo del pasado domingo en Santa Cruz, este lunes fue dedicado a aclarar todas las dudas que generaron las 5 preguntas planteadas y aprobadas por los asistentes del Cristo Redentor. A través de redes sociales y recurriendo a medios de comunicación, varios de los impulsores del paro indefinido intentaron explicar, por ejemplo, si continúan aún exigiendo que el censo se realice en 2023 o si ese ya es un tema cerrado. Aclararon que en la pregunta 2, donde hablan de crear instancias para definir el tipo de relación que tendrá Santa Cruz con el Estado boliviano, aseguraron que ese es un camino hacia el federalismo y de ninguna manera induce al separatismo. Finalmente, puntualizaron que el plazo de 72 horas es para que los departamentos se sumen a sus medidas de presión y para que se libere a los 19 detenidos tras los hechos de violencia de la semana pasada que terminaron con la sede de los campesinos consumida por el fuego y las oficinas de la Central Obrera Departamental Cruceña allanadas y saqueadas. A pesar de los esfuerzos realizados, las ambigüedades en ambigüedades nomás se quedaron. Llevarán a ley el decreto 4824. Desde diferentes frentes políticos que integran la Asamblea Legislativa, se manifestó este lunes la voluntad de que se pueda dar forma de ley al decreto que anunciara el pasado viernes el presidente Luis Arce, mismo que fija el censo para el 23 de marzo de 2024 y la redistribución de los recursos hasta septiembre de ese mismo año. Una suerte de competencia para ver quién presenta el proyecto de ley que más agrade a los cívicos cruceños, miembros de la oposición se quedaron anclados en que el censo debe hacerse en 2023. Desde el comité organizador del paro indefinido, se anunció que elaborarán un proyecto de ley de acuerdo a sus expectativas, garantizando redistribución de recursos y de escaños hasta 2024. Encomendando a la Brigada Cruceña que impulse su tratamiento expedito en la Asamblea. A tiempo de realizar este anuncio, el rector Vicente Cuellar dijo que lo medular es lo que suceda en 2024, no tanto así el año en el que se haga el censo, o sea, el 23 ya fue. 6 meses para los escaños. La vocal del Tribunal Supremo Electoral, Dina Chukimia, informó que la redistribución de escaños legislativos que deberá hacer esa instancia demorará al menos 6 meses, una vez recibidos los resultados del Censo de Población y Vivienda. Recordó la vocal Chukimia que la Constitución Política del Estado establece que la distribución de los escaños entre los departamentos se establece en base al número de habitantes que establezca el más reciente censo. A propósito de los plazos, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, adelantó que el gobierno, a través del INE, remitirá los resultados del censo al órgano electoral hasta diciembre de 2024, por lo que se estima que la redistribución de escaños estaría lista hasta junio de 2025, pudiendo ser aplicada en las elecciones generales de ese año. Tanto gregré para decir Gregorio. Luego de 24 días de paro indefinido, con 4 muertos, más de 180 heridos, con pérdidas económicas que superan los 900 millones de dólares y con escolares sin clases presenciales, entre otros efectos dañinos, al final, los impulsores de la demanda de presión determinaron aceptando aquella propuesta que ya les había acercado el gobierno el 20 de octubre pasado, justo el primer día del paro cívico indefinido. Al respecto, el vocero presidencial Jorge Richter aseguró que si todo aquello hubiese sido considerado de forma seria por parte del comité encabezado por Camacho, Calvo y Cuellar, no hubieran sido necesarios 23 o 24 días de paro que ha llevado a cabo la ciudad de Santa Cruz. Se hubiesen ahorrado muertes, la afectación de personas como la joven a la que le han desgraciado la vida y una importante cantidad de recursos económicos para Santa Cruz. Otra disyuntiva judicial. Con el pedido del cabildo de este domingo para que sean liberados y con la expectativa de que haya justicia por parte de las víctimas que sufrieron su accionar violento, la justicia determinará este martes la situación procesal de los 17 aprehendidos acusados de haber protagonizado el incendio de la sede de los trabajadores campesinos de Santa Cruz y el saqueo en el edificio de la Central Obrera Departamental. Luego de que por falta de garantías fueran suspendidas 2 actuaciones judiciales el domingo y ayer lunes, este martes la jueza Jimena Flores
dirigirá dos audiencias de medidas cautelares, una a las 8:30 y otra a las 9:30, para definir si se libera o se otorga medidas sustitutivas o se remite a una cárcel a estas 17 personas. Día 24 del paro que ya fue. Aunque en el Cabildo Dominical se acordó que el paro indefinido, ideado por Camacho, Calvo y Cuellar, continuará cuando menos por 72 horas más, el paro se siente cada vez menos en las calles, avenidas y espacios comerciales de la ciudad de Santa Cruz, entre ellos los bancos, los mercados, supermercados y, naturalmente, el parque industrial, que paró casi nunca. Entre la lluvia y las autorizaciones que concede el Comité Cívico a la población para que se reabastezca, se pretende matizar la normalidad que han vuelto a encarar los actores de la economía cruceña, en especial aquellos que en las calles y día a día se ganan el sustento económico para mantener a sus familias, sorteando cualquier punto de bloqueo que se le interponga en el camino. Hoy será la jornada 25 en la que una vez más volverán a encontrarse frente a frente la necesidad de trabajar de unos y la orden de bloquear que cumplen otros, mientras los organizadores de este perverso duelo continuarán divirtiéndose, siguiéndolo a través de sus redes sociales y sus medios de comunicación amigos. Alteños por el Censo en 2024. La Asamblea de la Alteñidad, reunida este lunes en su ciudad, determinó respaldar la realización del censo en 2024, según establece el decreto emitido el pasado viernes por el presidente Luis Arce, y rechazar las exigencias emanadas del Cabildo realizado este domingo en Santa Cruz, con las cuales pretenden obligar a los departamentos a sumarse a sus medidas de presión. Anunciaron además la convocatoria a un cabildo alteño para el próximo 30 de noviembre, en el que se propugnarán la paz y la unidad en el país, cita a la que invitarán al presidente Arce, según confirmó la alcaldesa Eva Copa. Potosí para por el litio y por el cerro. Los dirigentes cívicos de Potosí, que realizaron ayer la primera de las dos jornadas de paro, que se concentró sobre todo en algunas calles y avenidas del centro de la ciudad de Potosí, aseguraron que la principal motivación de esta medida es demandar la aprobación de la ley de evaporíticos, cuyo consenso, tratamiento y aprobación están siendo demorados, exigiendo que dicha norma sea entregada de forma inmediata por el gobierno. Por esa línea, se exige que las regalías por el litio lleguen al 20% y que se cree un ministerio de litio. Asimismo, aseguraron que se trata de llamar la atención de las autoridades nacionales para que puedan cesar las actividades que ponen en riesgo al Cerro Rico y que se emprendan tareas urgentes para su restauración. La paz en jaque. Integrantes de la DEPCOCA, que responden al liderazgo de Freddy Machicado, comenzaron este lunes sus acciones de protesta callejera, que, según indicaron, se extenderán durante toda esta semana. De este modo, los productores de coca de Yungas buscan llamar la atención del gobierno nacional para que responda a su pliego petitorio, que incluye el cierre del mercado de coca de Villa El Carmen, la erradicación de cultivos excedentarios e ilegales de coca y la liberación de sus dirigentes, que hoy están procesados y detenidos por la toma violenta y el incendio del edificio donde funcionaba el mercado de coca del sector dirigido por Arnold Alanes. Anunciaron que, en caso de no ser atendidos por el Ejecutivo, sumarán otras medidas de presión a las ya anunciadas marchas y bloqueos en el centro paseño. 3 años sin consuelo ni justicia. Este 15 de noviembre se recordarán los 3 años de la masacre perpetrada durante el gobierno de facto de Yanine Áñez en la zona de Guayani, del municipio cochabambino de Sacaba. Horas después de la promulgación del decreto 4078 por parte de Áñez y su gabinete, mediante el cual se liberaba de responsabilidad penal a los militares por sus acciones durante los conflictos, estos arremetieron contra la población civil, en su mayoría indígenas, a quienes los fusilaron con disparos por la espalda mientras huían del lugar. El entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, aseveró que los campesinos se habían disparado entre ellos, extremo que fue desmentido tras la investigación que realizara el grupo interdisciplinario de expertos independientes, que concluyó que los 11 civiles muertos y el casi centenar de heridos fueron producto de una acción militar y policial que masacró a manifestantes desarmados, realizando ejecuciones sumarias y torturas sistemáticas.
Familiares de las víctimas continúan a la espera de que las investigaciones judiciales avancen y que se haga justicia, sancionando a los responsables intelectuales y materiales de esos luctuosos episodios de 2019. Bordeando los 80, lejos aún de la escalada cifra de 108 feminicidios registrados el pasado año, los hechos siguen demostrando que los asesinos no paran y que los métodos que usan para matar a sus víctimas son cada vez más violentos. Este lunes la policía confirmó un nuevo feminicidio cometido esta vez en un domicilio donde fue hallado el cadáver de una mujer de 40 años que fue golpeada de manera brutal. Fue abandonada en su vivienda por su concubino, quien a la fecha se encuentra prófugo. Vecinos y testigos que conocían a la pareja aseguraron que el concubino de la infortunada mujer solía maltratarla con mucha frecuencia. Tras este episodio, la cifra de feminicidios registrados por la policía en nuestro país bordean los 80 casos, lejos de los 108 de 2021, hecho que, infelizmente, es celebrado por algunas autoridades que aseguran que ahora estamos mejor que antes. Rogando por agua. El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, informó que varias regiones de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija están gravemente afectadas por la sequía, lo que repercutirá negativamente en la producción de los cultivos de papa, trigo, haba y maíz. Según la autoridad, Tarija fue el departamento más castigado por la escasez de lluvias, aunque informó que en el Chaco y en el cercado tarijeño ya comenzaron a caer algunas lluvias, temiéndose ahora que una vez finalizada la época seca, lleguen lluvias muy intensas que podrían provocar desbordes de ríos e inundaciones. Desde la dirigencia sindical de los campesinos productores, se confirmó que este año el régimen de lluvias fue muy pobre, causando graves pérdidas por las sequías y las heladas, provocando además que las represas y otras fuentes de agua se vayan secando, lo que sin duda repercutirá en la producción de cultivos como la papa, el maíz y el trigo y el haba, que podrían tener un faltante y en consecuencia registrar un incremento en sus precios. En el mundo, Donald no escucha consejos. Se confirmó que este martes desde su mansión en Florida, Donald Trump anunciará que irá nuevamente por la presidencia de los Estados Unidos, y esto a pesar de que sus asesores y altos miembros del Partido Republicano le desaconsejaran ese camino tras el mal desempeño de sus leales en las elecciones de medio término realizadas hace una semana. Trump, de 76 años, convocó a los medios de prensa para este martes a las 21 horas en su mansión, indicando que hará un gran anuncio, garantizando que quizás haga el discurso más importante pronunciado en la historia de Estados Unidos. Jason Miller, uno de los asesores de Trump, confirmó que, en efecto, este martes Trump anunciará que se postula para presidente en 2024, intentando desanimar en la carrera interna a otros candidatos republicanos, entre ellos Ron DeSantis, electo gobernador de Florida. Entre tanto, detractores de Trump esperan que al menos una de las varias causas que se le siguen en la justicia puedan alcanzar para descalificarlo de la carrera presidencial. Y en los deportes, sin fútbol, hay más alegrías. La selección boliviana de Bicicross BMX aseguró el fin de semana en Cochabamba 13 títulos a nivel latinoamericano. Los ciclistas que lograron estos triunfos fueron Sebastián Ordóñez en la categoría 14 años, Antonella Llano en 9 años, Luciana Padilla en 11 años, Mariana Aguilera en 12 años, Luciana Aguilera en 16 años, Daniela Zambrana en crucero, damas 40 años, y también se anotaron títulos internacionales, Luis Ortiz en 8 años, Aarón Calvo en 9 años, Rodrigo Pacheco en 25 años, Jafet Ortiz en 25 a 29 años, Jorge Inchausti en 30 a 34 años, José Espada en 35 a 39 años y Josué Miranda en 45 a 49 años. Y en el tenis, Noelia Ceballos se coronó campeona de la Copa Federación disputada en Lima, Perú, en lo que constituye su tercer título como tenista profesional. Noelia derrotó en la final a la estadounidense Sofía Sewin, a quien derrotó por 2 sets a 1 con parciales de 3-6, 6-3 y 6-0.